Buenas noches. Hola. 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 ¿Qué estás haciendo? Yo lo invité. Un aplauso para la homenajeada. Muchas gracias, querida. A ver, ¿qué es? Soy muy curiosa yo. A ver si me ayudas, Maggie. A ver qué es esto. A ver. ¡Ay! A ver cómo te queda. ¡Qué linda! ¡Qué bonita! Perfecta. Muchas gracias, querido. ¡Qué buen gusto! ¡Preciosa! ¿Cómo? ¿Cómo que te invitó? ¿Me invitó? ¿Por qué no? Ya soy casi de la familia, ¿no? De veras que está hermosa, ¿eh? No, a mi edad no se puede estar hermosa, no. No se haga la coqueta que sabe muy bien que está divina. Silvio, el paquetito. ¿Qué paquetito? El regalo. Ah, el regalo de su futuro nieto. Ay, otro regalo para mí. A ver qué es esto. A ver. Esta es una joya, porque tiene un estuche muy bonito. Sí, lo es. Sí, lo es. Sí, Silvio, qué cosa más linda. A ver, yo me lo pongo ya, ¿eh? Sí, es para eso. Qué buen regalo. ¡Ay, qué precio! Rubí es como me gustan a mí. Gracias, Silvio. Ah, claro, y para mí no hay nada. Un besito también para usted. Es hermoso. Silvio, no tengo que olvidarme de invitarte para mi cumpleaños. Ay, mi chiquita. Mira qué bonito. Precioso. ¿Quieres acostarte conmigo? ¿Pero qué soy? ¿La figurita que te faltaba para completar el álbum? Ah, no, claro. Claro, con Sebi ya te acostaste. Así lo tienes a punto. Falto yo para cantar bingo, ¿no? No, espera, que no. No voy a perder esta oportunidad. A ver, ¿qué prefieres? ¿Que subamos a tu cuarto después de la fiesta o que vayamos a mi departamento? Mañana. Primero bailar. Que primero vayamos a bailar. Los dos. Ahora entiendo. ¿Quieres demostrarme que sí bailas? Y después, ¿qué me vas a decir? ¿Que estás cansada o vas a desaparecer como de costumbre? No, ok. ¿Está bien? Primero iremos a bailar. Pero después vamos a la cama. No te vas a echar atrás, ¿no? Todo, cada uno sabe los momentos. No, puedes saberlo después. Gracias. Estaba en la biblioteca haciendo un llamado telefónico. Permiso. Sí. ¿Otra copa, señor? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Esta fiesta de familia siempre me ha resultado un plomo. ¿Se puede saber dónde estás? ¿En el baño? Camilita, querida, ven aquí, acércate que tus primos me están volviendo locas de risa. Ven aquí, ven. Nos estábamos acordando la Navidad que papá se disfrazó de Papá Noel. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cómo que no? Se le enganchó el gorrito con el arbolito de Navidad. Y cuando estaba repartiendo los regalos, se quedó con las pelas. Y todos gritábamos, Papá Noel es pelado. Es pelado. Pide silencio que enseguida vuelvo. Ay, divirtiéndote, preciosa. Renano. Sí. Quiero a todos mis nietos juntos. Y a mi nieto postizo también.
Pero cómo no, Amalia, para mí es un... Claro, a mí que me parta un rayo, ¿no? Papi, no. Sí. Quiero a todos mis nietos juntos. Y a mi nieto postizo también. Pero cómo no, Amalia, para mí es un... Claro, a mí que me parta un rayo, ¿no? Un momentito de silencio, por favor, que todavía falta un regalo. Más todavía. Nunca imaginé tantas emociones. Que te preparamos con Aurorita. ¿No dijiste que te gustaba el vals? Gracias. No, madre. No te me vas a escapar, porque hace mucho tiempo que no bailo con un buen mozo. ¿Me la vas a prestar, Rosario? Acomódese por allí, por favor. ¿Bailamos? Yo bailo con mi primo. ¿Sí? Sí. ¿Me permite esta pieza, caballero? ¿Cómo no? No, ¿no va a bailar con Felicia? ¿Eh? ¿Felicia? Doña Amalia, permiso, ¿no? ¿Me permite una cosita? Sí, querida, espérame un minuto y ni sueñes con escaparte. La primera pieza es conmigo. Pero cómo no, querida. Y ustedes dos vayan practicando para cuando les llegue el momento. ¿Qué pasa, mi tesoro? Sí, Amalia quería pedirle un favorcito. ¿Sí? No le dejaría traerla acá, Will. Ahí está. Seguro necesitan algo. Adelante, doña Amalia. Vengo a saber si Willy tiene ganas de acompañarme a la sala. Estoy sin cambiar, no puedo. Te pregunté si tenías ganas. Y si me dices que no, igual te llevo de una oreja. Venga para acá, vamos. No, no, no. Hasta que mamá no venga, no baila nadie. Por favor. Felicia, aquí viene. Ah, aquí viene. Por supuesto. Aunque hace tanto que no bailo que tengo miedo de pisarte. Bueno, un momento de disimular. Todavía me acuerdo de y me encanta además bailar contigo. Nunca había bailado. ¿Qué es eso? ¿Una fiesta de familia o un baile popular? Por favor, no hagas escándalo, yo ¿eh? Yo comparto fiesta con sirvientes. ¡Vamos a la cocina, que es tu lugar! ¡Vamos! Perdóneme, ¡vamos! Perdóneme, pero usted no tiene ningún derecho. ¿Pero qué pasa? Nada, mamá, no te preocupes, por favor. Por favor, Noel, Willy es un invitado de mamá. Así que si no te gusta, te vas tú. ¿Qué es esto? Willy es un buen chico, no entiendo por qué te molesta tanto. Porque es el hijo de los sirvientes, de la casa, comida, acá. ¿Pero qué más pretenden? ¿Que le dejemos usar el apellido también acá? No te pongas así, por favor. Pero qué escena tan tierna. Ay, tu mujer me va a odiar, pero no me importa. Si me hubiese importado menos los demás, seguramente habría sido mucho más feliz. Bueno, todavía está a tiempo, Amalia. Está por ahí nomás, pero tú sí que tienes tiempo, mucho más tiempo que yo. No lo desperdicies, Nano, yo sé por qué te lo digo. Ay, ¿no piensas tener toda la noche? No, querida, no. Enseguida te lo presto. Y recuerda, no lo desperdicies. Silvio, si parece un buzón. ¿Pero qué es esto? No sé cómo enseñarle a bailar. A ver. Será muy buen abogado, pero como bailarín, nada. A ver. A ver, estar así, duro. Aflójate, así. Yo no quiero bailar, me parece deprimente. ¿Lo vas? Está bien, entonces no bailemos, mi amor. Vamos al tornito. Después.